Qué buena la música. Acompaña muy bien a las imágenes del juego. Ya se deja coger. Al principio huía, pero se han empezado a hacer amigos durante el viaje. Volvemos a la selva. Hemos pasado al principio ya en una selva, después nieve, luego un desierto y volvemos otra vez a un lugar con plantas. Aunque esto tiene pinta más de selva, es más de lugar montañoso ahora. Libérate, déjate llevar, sigue el camino hasta el portal. Vale, nos van a dar una nueva habilidad. A ver cuál es. Flotar. Ya le doy al botón derecho. A ver, ¿qué es esto de flotar? Mientras caes, comienza a flotar, ¿vale? Vamos a ver si esto funciona. Ahí estamos. Vale, puedo subir o bajar. Supongo que el camino correcto será hacia arriba, para seguir por esas montañas. Nada, aquí no hay nada. Otra vez flotar. Vale, yo creo que la parte de abajo, que no había nada, era por si no llegas, puedes caer en la parte inferior. Si no llegas a la parte de arriba, tienes toda esta zona para poder flotar hasta aquí. Lo que no se puede hacer es combinar, ¿no? No. Si hago el salto, no puedo después flotar. Y ahora hasta se acerca y todo. Vale, supongo que eso, el aire hará que ascienda al flotar, a ver, eso espero. Si no, me voy a dar un tortazo. ¡Ah! No llegó. Vale, vamos a ver, vamos a probar otra vez. Ahora sí. A ver, una nueva entrada del diario. Flobes.
Otrora eran terrestres, pero se han adaptado a las eternas corrientes y parecen estar condenadas a no volver a tocar el suelo nunca más. Pues espero que suba. Ah, sube, sube, sube. No, no me deja acercarme. No es tan fácil. Ah, se va a caer. No veo dónde están las corrientes. Se va a caer. No. Ah, tengo que volver a empezar de nuevo. Venga, otra vez. No, no, no pilla ninguna corriente. No, voy a dejarlo caer. Ahí, cuando hace eso, puedo soltarlo y asciende. Vale, si lo hago así, no hace falta que haga todo el camino. Hola, ¿qué tal? No, acabo de empezar el segundo día y todavía no me lo he pasado. Yo supongo que hoy lo terminaré. Hey, gracias por el follow. Vale, supongo que... Exacto. Puedo ir hasta aquí. Y esto será una zona nueva. Altiplano de Yekab. Y supongo que será lo mismo de siempre. Ahí está el mapa. Y tendré... Mira, ya estoy viendo cosas. Estoy viendo una parte de un glifo. Y ahí está el mapa. ¿Cuántas criaturas? ¿Cuánta belleza? Apenas recuerdo lo que venimos a buscar en este mundo. Al otro lado del portal, la hierba que baila en el viento bajo mis pies, las nubes que cubren el cielo, todo es modesto. Nada tiene utilidad, pero es muy bello. Bueno, tendré que ir recogiendo energía, igual que en todas las zonas que hay que recoger energía. Y aquí está el mapa. A ver, ¿qué tenemos? Son cinco orbes lo que hay. Ahí hay uno. Vamos a ver si podemos llegar hasta él. Astindeones, yo. Y Bluntis. Astendeones, también llamados lirios voladores, aprovechan el viento para ir de un lado a otro. Y Bluntis, según la leyenda, estas lámparas celestiales mostraron a los primeros portadores del báculo el camino a través de las nubes. ¡Ja, qué chulo!
Está muy bien. A ver qué se activa. Ah, el salto. Vale, tengo que activar el flotar aquí. Ay, no llega. Ah, ahora sí. Vale, y... justo. Vale, ya tengo el primer orbe. Uno de tres. Allí veo que hay otro glifo. Siento que mi viaje terminará pronto. Estoy cansado. Escucho el susurro de los árboles y de los prados floridos, que se mueven sin duda al son del viento. Todo está en calma. Ah, ya está cargado. Perfecto, vamos a conseguir allí. Vamos a conseguir otro orbe. Ya que tengo suficiente energía. Segundo orbe. Vale, quedan dos aquí a la izquierda. Que no los veo. Ah, allí está. Habrá que subir por aquí. Me queda una criatura. Esto, Mascuris. Atentos y vigilantes. Enseguida lanzan advertencias sobre intrusos en su territorio, lanzándose en picado y sumergiéndose. ¿Sumergiéndose a dónde? A ver. Ah, simplemente habrá saltado a otro sitio. No se ha sumergido. Vale. A ver, tengo que llegar ahí. Pero será desde allí arriba, supongo. Vamos a ir hasta aquí. Y... vamos a flotar hasta aquí. Y luego flotando llegaremos a este. Y el tercero. Vale, ese es un puzzle que ya hemos visto antes, pero será diferente ahora. Bien, y ahora nos quedaría uno. Allí, lo veo al fondo. Vale, y ahora cómo llegamos hasta allí flotando, no veo que haya aire para ascender. Así que... ¿cómo se puede llegar hasta allí?
Uy, no. Venga, engánchate. Ahí hay algo. A ver. Ah, ya veo. Ya veo, ya veo, ya veo. A ver si me sale esto. Hay que teletransportarse y luego frotar. Ya está, ya tengo los 5 orbes que había en esta zona, pero no estará al 100% todavía. 94, me tiene que quedar un glifo en alguna parte. Tiene que haber un glifo. Ahí está, ya lo veo. Los portadores del báculo guiaron a nuestro pueblo señalando constantemente hacia la luz. Cuando recuerdo el mundo que hemos abandonado, pienso que quedaba mucho por descubrir. Y ahora ya está el 100%. Ahora vamos a intentar salir de aquí. Habrá que resolver este puzzle. Vale, hay que descubrir cuáles son los 3 símbolos igual que antes. Pero antes era más fácil porque los símbolos antes estaban cerca. Era fácil. Ahora habrá que ver dónde están esos símbolos. Estos no son, ¿verdad? Sí, sí son esos. ¿Ese no es el símbolo de Atari? Me parece que sí. A ver si recuerdo. Vale, el símbolo de Atari iba en el centro. Y este va aquí. Bueno, sí, son estos los símbolos que hay que colocar, claro. Sí, son esos. Vale, ¿y ahora? Aquí. Vale, hay que ir poniendo símbolos para ir activando cosas. A ver, el que tiene 2 puntos. Vale, ese y el símbolo de Atari, que es el que va al final. Y aquí va el que tiene 2 puntitos. Ahí estamos. Y ahora activa algo más. Vale, hay que ir rellenando de energía esa torre hasta activar el haz de luz que está arriba. Habrá que encontrar más símbolos.
no me extrañaría que estuvieran aquí. Aquí están los símbolos. El de los dos puntos va al final. En el centro va este que sube y el otro que está caído. Da igual. El tercero es fácil de encontrar. Siempre y cuando tengas dos, el tercero es fácil. A ver. Ese va ahí. El de los dos puntos va aquí. Y aquí vamos pasando hasta que encuentre el correcto. Y ya está. Vale, ya hemos activado ese teletransporte. Podemos ir desde aquí. Y ya está terminado, 100%.